Hola, hola, ¿cómo están? Espero que bien. Ustedes estarán preguntando ahora, ¿qué está esta niña acá? ¿Qué hace la Isi aquí? Y yo les voy a responder, ¿qué vamos a hacer primero? Estoy aburrida de los cochayuyos, de los champiñones y obviamente de las papas. Así que vamos a hacernos... Me he robado el canal para el receta. Y así que vamos a hacer unas recetas por ahí. Ahí sin papá está por ahí tomando cerveza, como ustedes creen que está haciendo. Y ahí yo me lo robo. Así que lo que vamos a hacer es un rico helado de menta. Que... con un poquito de chispas de chocolate. Con estas salsas que me encantan. Así que vamos a ver los ingredientes. Vamos a utilizar 40 gramos de hojas de menta, 200 ml de crema para batir. Si quieren son ralladura de chocolate o chispas de chocolate, 200 ml de leche, 300 ml de leche condensada. Y si ustedes quieren, un poco de salsa de berries de Winkler o salsa de maracuyá de Winkler, lo más rico del mundo que hay. ¿Qué estás haciendo? Haciendo para meter chef, no he hecho nada. ¿Cómo que no estaba haciendo ejercicio? Tú la aproveché de tirarme el penal y todavía hago ejercicio. Claro, tú el ejercicio y esto, yo no veo nada, ni una diferencia. Estaba haciendo ejercicio con mi compadre Mo. Claro, el Mo, el Mo ni hace. Seguro que estaban tomando los dos afuera. Sí. Hola, Mo. Empinando el codo así para tener. No. Hola, Mo, ¿cómo estás? ¿Ya ok? ¿Ah, vais a hacer un postre? Sí, pues. Ya, pues, te dejo. Pero te falta algo súper importante. ¿Qué? ¿Cómo se llama este programa? Metal Chef. ¿Y qué es lo que falta en Metal Chef? ¡El disco! Así es, amigos. Así que aquí viene Lusitania. Para esta preparación vamos a hacer como la esencia del helado, como se llama helado de menta. Vamos a echar la menta. De ahí vamos a echar toda la leche, pero recuerden, sin salpicar porque ahí quedará embarrada. Vamos a echar la leche condensada. Igual no tapen la menta. Vamos a dejar en el fuego medio bajo, no lo suban ni lo bajen. Después que hierva, vamos a revolver por 8 minutos para que suelte su sabor ahí mentita. Antes de comenzar, supongo que se lavaron las manos. Ya, lo que vamos a hacer es triturarlo con la mini pimer y de ahí vamos a tomar una fuente y colar los restos de la hojita. Así que empecemos. Listo, lo vamos a colar. Vamos a reservarlo para batir la crema. Vamos a hacer ahora con nuestra mezcla que ya habíamos hecho, la vamos a meter en el bol con la crema, todo. Ustedes le pueden echar colorante también a esto, pero al final se va a quedar el sabor en. El sabor ya está listo, solamente es visual, pero nosotros no lo echamos. Vamos a echar un poco de ralladura o chispa de chocolate, no le echen todo porque vamos a reservar. Y vamos a revolverlo con movimientos envolventes. Ya, ahora vamos a echar la mezcla a un bol. Siempre tengan cuidado
que se les puede caer. Así que echamos. En el bol que ustedes quieran, pero esto va al congelador. Lo vamos a polvorear con el chocolate que reservamos, que yo les dije. Ahí, para darle un toque fino, como dice la gente. Y esto se va a meter al congelador. Tienen que taparlo, recuerden, siempre taparlo si no se va a congelar. Congelar, pero congelar de hielo. Y ahora vamos, por 8 horas vamos a meterlo en el congelador o hasta el día siguiente si quieren. Así que, al freír. Y listo, tenemos nuestro querido helado de venta. Recuerden suscribirse, darle like, seguirnos en Instagram, Facebook. Y les queremos pedir una cosita, porque no sabemos cómo llamar a esta sección, así que el comentario que tenga más like con el nombre lo vamos a ocupar. También va a contar el like de papá, de mi papá, y el like mío. Así que vamos. Pero falta un pequeñísimo detalle. Que ya se le vamos a echar. Esto me gusta. Vamos a ver. Y ahora sí. Y ahora sí. A comer. Con choco. ¡Chao! Si la Isi sigue cocinando así, creo que vamos a tener que retirar yo de MetalChef. Acuérdense de escuchar a Lucitania Cabro. Y visitar, por supuesto, nuestro querido Club Resobar, donde podrán encontrar estas exquisitas pilsen. Y el 27 y 28 de octubre se estará celebrando en Viña la Arcade con invitados especiales como son Daniel Pesina y Anthony Márquez, que fueron los actores que dieron vida a Johnny Cage y Kung Lao en Mortal Kombat 1 y Mortal Kombat 2 respectivamente. Todos los datos los pueden encontrar en la fanpage de MetalChef o contactándome directamente a mí. Ahora sí, ArcadeCon 27 y 28 de octubre. Nos vemos, salud, aguante el metal.